15 d'agost. Tradicionalment a Mallorca aquesta data se coneix com el dia de la Mare Déu del Carme, o el dia de la Mare Déu d'agost. Però avui, enguany, Maria Violeta ho ha volgut convertir en el dia de la dona lliure. A la platja de Can Pere Antoni de Palma, amb aquest sol que cau, han convocat un happening, una moguda, que consistirà, mos han dit, en una espècie de processó marítima per la platja, per reivindicar el dret a l'avortament lliure, a la llibertat de sexe i a tota aquesta sèrie de drets que el ministre de Justícia Gallardón, des de Madrid, mos vol treure de damunt. Des de la plataforma Dret a Decidir hemos querido aprovechar esta festividad para reivindicar el Día de la Mujer Libre, el Día de la Dona Lliure, porque es necesario que tanto movimientos sociales como toda la ciudadanía salga hacia arriba para rechazar totalmente los cambios que quieren formularse en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Ley de, bueno, de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Rechazamos totalmente los cambios que se quieren producir en esta ley. Consideramos que no se puede penalizar a las mujeres, que las mujeres tienen totalmente derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, que no pueden ser fiscalizados nunca por ningún partido político ni por miembros religiosos y demás que se está comprobando que están bastante involucrados en este asunto. Y aquí estamos para decir que no pasarán en nuestros cuerpos y que tenemos todo el derecho a decidir plenamente que nuestro cuerpo es nuestro. ¡Sacad vuestros rosarios!